hay antes que nadie, sin manifestaciones, sin eslóganes, haciendo de sus cuerpos y de sus gestos una manifestación de vida y otra manera de vivir. Nazario, Ocaña, Camilo. A ver, yo lo que había en las Ramblas era la comunidad de los raros. Los raros eran el sentido de lo que todo el mundo desea y nadie se atreve. ¿Y qué que no se atreve? A manifestar su sexualidad. Me pareció un texto de una belleza insuperable, creo que es un texto hermosísimo que él escribe. Y desde luego, porque nosotros no conocíamos qué había sido de Camilo aquí en Barcelona, con quién se había relacionado, con quién se podía haber movido y tal. Esa parte de, para nosotros era una zona oscura y gracias a Nazario eso se iluminó. Nazario, va, di algo, que estás ahí azapado. No, hombre, no quiero decir aquello que decía la Celia Cruz, que siempre quien más, quien menos tiene que decir es el que más dice. No es el caso. Pero, a ver, me toca y contaría una historia que acabo de escribir. He terminado la parte esta de la infancia, y dentro de la infancia hay unos cuantos de mitos: mi abuelo, un tío que fusilaron, y la Trini, que es una cortesana del pueblo, nació en el pueblo, y hay toda una historia oculta de esta mujer. No se sabe nada, como imaginar que dentro de 100 años se habla de Camilo en el pueblo y no se conoce nada de él. Se sabe pues que hay una serie de fotografías en la que aparece un tío muy guapo, que hay, incluso sale en alguna película un poco en segundo plano. La historia esta de la Trini, de la mujer de mi pueblo, está totalmente llena de incógnitas. Se sabe que su infancia la llevaron a Sevilla para prostituirla con 12 o 14 años. La conoció un señor, todo esto se habla, un señor de Madrid que la sacó del arroyo, en plan la película aquella de las dos huerfanitas. Se la llevó a Madrid, y en Madrid, pues cuando tuvo una edad determinada, la había educado, así como en plan de Pigmalión, y la convirtió en su amante, dicen. No se sabe nada, solamente se sabe de este amante, que se llamaba Paco, lo cuenta su sobrina. En el pueblo saben de ella porque aparece retratada por el pintor Anselmo García Nieto, que había pintado a Tortola Valencia, o había pintado a gente, a mujeres célebres de la época. Y bueno, pues va al pueblo algunas veces, le regala un par de cuadros a mis padres cuando se casan, un par de reproducciones de un cuadro de cuadros de Murillo. Y se va del pueblo, pasa la guerra en el pueblo, se va del pueblo y muere en Madrid. De esta mujer, pues escribo como 20 o 30 páginas, y todo son suposiciones, porque bueno, pues se supone que alguien la mantenía, que llevaba una vida de lujo, pero no se sabe si era este hombre, o igual había varios hombres, o este hombre murió, en fin. Al final termino con la historia de esta mujer, diciendo de que realmente su único mérito había sido, como Friné, el ser bella, y así termino. Y con Camilo pues podría ser un poco, se podría hacer un poco de paralelismo. Dentro de 100 años hay alguien del pueblo que recuerda, que tiene como mito a este personaje, y de él pues se sabe pues poca cosa, porque parece ser que si la persona no hace una obra de arte contundente, no escribe, no pinta, pues se está condenado al anonimato. Y de Camilo, pues aparte de todas estas fotografías, de cantidad de fotógrafos que lo retrataron aquí en Barcelona, en las que se ve que era un tío guapísimo, aparte de aparecer como personaje secundario en la película de Ocaña, solamente en el retrato intermitente, Ocaña hizo más películas,
Se conoce pues lo que contaban ellos cuando se fue al pueblo ya enfermo o enfermó al poco tiempo, ya en una especie de decadencia que nada tenía que ver con aquella especie de aquel glamour de los años que vivió en Barcelona, y que si algo se puede recordar pues lo que son por las fotos o por lo la especie de boceto que yo puedo haber escrito sobre lo que yo pensaba, o alguna anécdota suelta, o lo que pensaba sobre su vida. Yo de Camilo, la verdad es que tuve relación con él, y una relación muy entrañable, porque él, al ser de Huelva, mi madre era de Carrión de los Céspedes, que es un pueblo que había sido de Huelva, luego lo cambiaron cambiado a Sevilla. Pero entonces todas las costumbres de Huelva, de la comida, de la forma de hablar, de los giros, del acento, todo tiene mucho, mucho que ver con Huelva. Y claro, yo conozco a Camilo, es andaluz, pero además es de Huelva, y esta especie de guiños y de además de estos guiños de homosexual, que me unía un poco más que con Ocaña. Camilo era más agudo que Ocaña, Ocaña era más potente, pero Camilo tenía mucho más, era más sutil. Y cuando no estaba Ocaña por medio, claro, Ocaña estando por medio ya se llevaba todo es decir, chupaba cámara de forma que no había quien pudiera aparecer en la foto como no fuera ella. Lo que le pasará a Fernanda, mi vecina en la actualidad, es ese, pega el salto y se coloca delante de ti para cuando te están haciendo las fotos. Pero yo con Camilo, los dos solos, pues la verdad que nos divertíamos bastante, nos reíamos bastante. Había como esta cosa de que solamente tienes que insinuar algo, tienes que insinuar un gesto de alguien o algo que le miras con el ojo, le das con el codo, y él ya sabe dónde tiene que mirar y de qué tiene que reírse, porque hay esta especie de comunicación, o había esta especie de comunicación entre él y yo. Y esto pues hacía que tuviéramos esta especie de intimidad que con Ocaña no había. Con Ocaña había otra amistad, pero era una amistad de otro tipo, pues lo mismo que la amistad que había con Alejandro, era otra cosa muy diferente. Pero esta con Camilo, repito, que era esta especie de link, de guiño, de reírnos, de ir al Magic y divertirnos allí con la música que ponía, y de frecuentar sitios, o aquello que el título, la anécdota esta que os gusta tanto, en alguna ocasión que íbamos en el metro y leía, siempre nos emborrachábamos. Nos emborrachábamos bastante algunas veces. Él tenía una especie de amante en el Tales, no le gustaba el dueño del Tales, no sé si llegó a follar con él alguna vez o no, pero era un tío con barba, y a Camilo los hombres con barba era una fijación que tenía, como yo los tengo con los hombres peludos y calvos, no se sabe por qué, pero lo tenía. Te lo intuye. Sí, no, esto es... No, sí, pero es una... Entonces él, el hombre este del Tales, nosotros íbamos al Tales y ya sabíamos que en el Tales nos servía una senta. Era el Pernod 69 aquel que estaba prohibido en montones de sitios. Yo conocía un sitio que me había llevado un amigo americano, en Los Remedios, en Sevilla, y estaba el Tales, pero en otro sitio no lo tenía. Nada que ver con la senta que vendían en el Marsella, que era una senta de 40, 43, como un Pernod. Pero esta que digo era 69 y era de un pelotazo, que yo recuerdo, pues nos ponían dos a senta y salíamos del Tales. Y yo al día siguiente me contaba a Camilo, la noche hay que ver con el tío aquel que te metiste, que no sé cuánto y de cuál, y yo no me acordaba de nada en absoluto. Es decir, salir de Tales y perder la memoria era lo mismo. Y sin embargo él después se acordaba y me iba recordando todo lo que había pasado. Yo para mí también cuento en alguna ocasión, en algún libro, este de la...
el retrato de Camilo, pienso que me salió tan redondo en la Barcelona de los 70, vista por Nazario y sus amigos, que cuando quiero retratarlo en mi libro la vida cotidiana del dibujante underground, uso ese mismo texto, no lo cambio, no lo modifico, porque estaba totalmente, para mí lo retrataba perfectamente. Entonces, no sé, para mí Camilo, morirse fue, siempre se muere, cuando se muere algún amigo, se muere algo de parte de tu memoria. Es decir, tu memoria está formada por una serie de personajes, de recuerdos. Al morirse cada uno te van desgajando como es un árbol que lo fueran podando y le fueran quitando ramas. Y claro, esto es inevitable, pero es dramático porque te das cuenta que te vas quedando un poco, a la vez que solo, te vas quedando un poco podado de memoria. Esta gente, no es que no te acuerdes de ellos, yo me acuerdo, escribo mis memorias, pero falta esta especie de hilo que te echaban de una madeja. Tú te puedes acordar en un momento dado de la Magdalena, como el de la Magdalena aquella. Entonces le sugiere una cantidad de recuerdos y a mí Camilo, pues de pronto algo que te decía, a mí me servía para empezar a tirar de la madeja aquella y empezar a recordar muchas cosas que si no hubiera sido por esta especie de ayuda o esta especie de muletilla, yo no me hubiera podido acordar. Y cuenta lo de la anécdota. La anécdota de Trillón. Aunque la cuente la película, vuelve a contar, por favor. También. Sí, no, era que se reía mucho porque no sabía mucho catalán, pero sí de aquello de Esperillós abocarse, el que lo pone en el metro, lo ponía, porque hoy en día nadie se puede asomar a la ventanilla del metro, que están todas las ventanillas herméticamente cerradas, pero ella decía riéndose, mira nena, es perilloso abocarse, aboquémonos. Y era una especie de chiste o de como una especie de travesura, lo decía, y los dos pues nos dejábamos de risa con esta y montones de historias de este tipo. Y bueno, pues a ver qué película habéis hecho. Tú cuentas un poco de la película. Hemos hecho una mierda de película. La mirada. Bueno, de hecho, aquí en Barcelona es como el estreno, ¿no? Porque está la película pendiente de los permisos. Y hemos hecho, como decía, que Camilo amaba la música por encima de todo, por lo menos los años que nosotros lo conocimos. Lo que hemos hecho ha sido un videoclip musical. Tiene varias versiones, como decía, pero vamos, que vamos a poner 20 minutos para no cansar al estimable público. A mí sí, cuando decía Nazario, cuando lo entrevistamos, dice, cuando murió Camilo, murió la mitad de mi memoria. A mí eso me impresionó cuando dijiste aquello. Y es verdad que Camilo era un narrador nato. Yo no había venido nunca a Barcelona. La primera vez que vengo a Barcelona, cuando me invitas a la Semana de la Poesía. Que tú querías robarte la cartera, explicarlo. Sí. Que te pillen ladrones. Bueno, era la primera vez que venía muy confiado todavía del pueblo. Pero Barcelona para nosotros era ese Camilo que las noches de verano en el bar nos contaba cientos de anécdotas con Nazario, con Ocaña, y mira, y hacíamos espilos y tal. Y era divertidísimo, ese Camilo era divertidísimo. Pero tenía muy buena memoria. Una memoria de elefante. No de apuntar como yo, no, sino de memoria de que se acordaba de verdad. Y era un muy buen narrador. Y la contaba con mucha gracia. Sí. Pues ¿qué hacemos? ¿La vemos o qué? Sí, vamos a claro, ver. La película que vamos a ver es alegal, completamente legal. ¿Qué quiere decir? Bueno, por eso no se dice. Sí se dice. Y pero te va a denunciar. Alegal no quiere decir que sea ilegal, es que no tiene ley, ni orden ni ley. Ni Dios ni patria, no tiene ni Dios ni patria ni ley. Es como un making of eso que dicen, sí, ahora, ¿no? Es alegal. Dura 20 minutos, esperemos que perdonéis los errores que tiene tanto el libro como la película, porque si no, no somos perfectos. Y es un videoclip musical con los discos del bar de Camilo, con algunos, porque con alguna de las músicas que le gustaba. Y otras no son del bar de Camilo, son de Nazario. Sale mi caja, ¿eh? No sale mi caja, ¿eh?